Vete, Fernan. ¿Qué tal? ¿Puedo ayudar? Bueno, si no tienes un caso importante. ¡Ya terminé! ¡Listo! ¡Qué lindo! Y qué limpio, ¿verdad? Bueno, luego del deber cumplido, podemos disfrutar de un juego. ¡Ay, Chocho! ¡Qué alegría! ¡Qué bien te estás expresando! ¡Ah, mi socia! ¡Ya te volvería a echar un play! ¡Chocho! ¡Tan lindo que es el idioma español! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo se puede ser tan malo? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Tú no lo ves! ¡Oh! Encontró al culpable. ¡Todo el mundo es berrenchinado! ¡Y está con su guanajería! Alguien tiene que usar la cabeza y no la pasión. ¿Qué hacemos? No sé. Si me dan el caso, les puedo decir que el delito cometido... ¡Qué delito! ¡Ni qué 8/4! ¡Ya empezaste con tu bobería, chica! Pero, Tocho... Pero nada. Aquí lo que hay es que dan mucho broche otra vez. Entonces, no necesitan mis servicios. O ayudas, o nos dejas trabajar. Les advierto que van a trabajar por gusto. Hasta que se encuentre el culpable, esto va a continuar. ¡Chao! ¡Bah! Oye, tremenda pintura hicieron. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Lo sorprendí! Así que tú eres quien nos ensucia el muro. ¡Sí! ¡Te agarramos! ¡Primera vez que veo la basura esta! Tienes razón. Él no es el culpable. Si ya tengo el caso en mis manos, les diré que este jovenzuelo... ¡Quita, quita! ¿Y por qué tú sabes que no fue él? A ver... Tus manos, Cuso. ¿Y por qué? Que nos muestres tus manos, por favor. ¿Se dan cuenta? No hay rastros de pintura, aunque están terriblemente sucias. Oye, ¿qué te pasa tú? ¿Y si se quitó la pintura? Algún rastro quedaría. Porque... Se usaron tintas fuertes. Y sobre todo, no creo que Cuso tenga la capacidad pictórica para hacer esto. Aquí estamos ante un pro. ¿Un qué? Un profesional. Exacto. Y estoy segura que atacará de nuevo. Porque se ve que aún... no ha terminado su trabajo. ¡Ah, yo me voy! ¿Y qué hacemos? ¡Lo pintaremos de nuevo! ¡Tú estás loco! ¡Para que lo repinte otra vez! ¡Claro! Lo que se impone es una guardia permanente in situ. ¿Y si el bandido es un sangaletón? Por el trazo del diseño, es un niño como ustedes. Y porque además usó estas cajas como andamio. Guardia las 24 horas y mañana tendrán al culpable. ¡Remate de Cuso Rodríguez! ¡Arriba, rastrillo! ¡Devuelve! ¡Métele, Tocho! ¡Otra vez remate de Cuso Rodríguez! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Remate de Fernanda! Entonces, ¿lo capturaron? No sé, rastrillo no vino a la guardia. Yo sí vine, pero mi mamá me llamó para... algo. ¿Y tú, Tocho? Yo sí vine. Lo que pasa es que nadie me reveló. Tocho, se dice relevó. ¡Ah, tanta protestadera! A ver, ¿y tú qué hiciste? Yo tenía migraña. Esta vez sí se dio banquete.
acabó. Ah, si ni sabe pintar, un bicho ahí lleno de pelo. ¿Y qué hacemos? A este tipo no hay quien lo agarre. Y van a dejar que el criminal se salga con la suya. Y tenés que pintar todo el muro de nuevo. Me rindo. ¡Me voy contigo! No me mires así. ¿Qué pueden hacer dos mujeres solas? ¡Chao! ¡Inconsecuentes! ¡Cobardes! Tengo que encontrar algo. Alguna pista. ¿No son garabatos? Aquello es un cazador. Y esto no es un elefante. Es... Los hombres primitivos dibujaban en las cuevas escenas de cacería porque creían que así tendrían buena caza. Estamos ante un cazador, un primitivo o un artista. Oye, mamá. ¿Tú sabes si hay gente nueva en el barrio? Yo no sé. ¡Ahí viene la tortilla! Sí. Creo que para la casa de la esquina se mudó un profesor de historia. ¡Lo sabía! ¡Fernanda! ¡Hoy comes revoltillo! Esto de la investigación es peligroso. Esa es la casa del profesor. ¿Fuiste tú, no? ¿Eh? ¿Eh? Eso. Sí. ¿Ah, sí? Y lo dices con ese descaro. Tú debes ser Fernanda, ¿no? Yo... sí. ¡Qué gran honor! Tus hazañas superan la realidad como... Oye, este... niño... Rafael. Mi nombre es Rafael. Sherlock Holmes, Hércules Poirot y Fernanda, por supuesto. Bueno, yo no creo. Además, modesta, como todos los grandes. Mira, este... Rafael. Ah, sí, como el gran pintor del Renacimiento. Ah, también erudita, brillante. Acabó conmigo. ¿No? ¡Canalla! ¡Vamos a escuantriparlo! Sí, eso es. Pero si tú no trabajaste en el muro. No importa, yo me solarizo. Se dice solidarizo. Bueno, ¿qué hacemos con él? ¡Vamos a pegarlo al muro! ¡Y lo arrastragamos! ¿Y eso qué es? Ah, no sé, pero se lo hacemos. ¡Alto! Esta persona está ahora bajo mi custodia. ¡Al ataque! ¡Mira, se escapa! Ok, vamos a cortarle paso. Rastrillo y yo por acá. Y ustedes dos por allá. ¡Vamos, vamos! ¡Fernanda! ¡Traidora! ¡Te pusiste de pata de culpable!
¿Quién lo iba a decir? Si bien es cierto que no se deben pintorrejear ni ensuciar paredes, muros, puertas, baños, etcétera, etcétera, no se puede negar el pop art, el graffiti, el muralismo. Y en este caso, estamos ante la presencia, tírate, mijito, de un artista que nos puede enseñar mucho del arte y la humanidad en su devenir histórico. Por favor, Rafael, expón tus análisis y criterios sobre la pintura primitiva. Flexibilidad ya no es un muro, ahora es un mural.